AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. New Vibe Media TV. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quién? Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Estamos escuchando muchísimas de sus sugerencias para incorporar temas al programa que sean de primer orden. También queremos agradecer la audiencia global que tenemos, por eso decimos siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque hemos recibido también el feedback de personas en todo el mundo que están interesados en emprender. Especialmente muchas personas están interesadas en emprender en los Estados Unidos también, o hacer inversiones desde cualquier lugar en los Estados Unidos. Y por eso vamos a tocar varios temas el día de hoy relativos a este punto. Vamos, en primer lugar, también queremos, por supuesto, agradecer a 305 Media TV con la dirección general del señor Carlos Márquez y la dirección técnica de Elvis Vilches. Muchísimas gracias a ambos porque hacemos también un esfuerzo técnico para cada día ser más creativos en este programa y en toda la programación que tiene 305 Media TV. Muchísimas gracias. Y por supuesto, debemos recordar que puedes ver 305 Media TV descargando la aplicación para Android o Apple, y también en el website 305media.tv. Y esto es importantísimo, además, descargarnos en todos los televisores Roku para ver nuestra señal Full HD en vivo. Y esto es muy importante porque Roku tiene un alcance impresionante. Estamos hablando, si no me equivoco, de por lo menos 30 millones de personas. Entonces, bien interesante también para muchos de los patrocinantes y anunciantes que tienen o que tienen interés en llegar a todos esos públicos. Vamos a hacer una conexión con la licenciada Leslie Simon. Ella es la presidente de la Cámara Venezolano-Americana. Vamos a hacer esa conexión en un instante. Sigan con nosotros. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Mire, hablábamos de la cima hace un momento, ¿no? Y la idea es precisamente que nosotros podamos tener una visión global de lo que ocurre. Y también por eso es muy importante que
nosotros desarrollemos el mejor networking posible que podamos realizar y tenemos que comenzar hoy. En este programa siempre hemos recomendado no esperar a que tengamos todos los recursos para arrancar un emprendimiento. Tenemos que arrancar nuestros emprendimientos, nuestras ideas de negocios hoy, poco a poco. Aquí en Gerencia para Todos hemos denominado eso las metas gravitacionales. Generalmente nos colocamos unas metas muy altas o muy difíciles o muy ambiciosas y hay que colocarlas, está muy bien, pero para llegar a esa, vamos a decir, esa meta final ideal, debemos colocarnos tareas cada día para acercarnos a esa meta y que sean gravitacionales, o sea, que caigan por su propio peso una acción ejecutada nos lleva a la siguiente y que sea de una forma sin esfuerzo, inteligente. Ahora, quienes quieran ponerle más sobre esfuerzo pueden hacerlo, pero la idea es que sea gradual y continuo para llegar a esas metas. Y hablando de networking, por eso vamos a conversar con la presidenta de la Cámara Venezolano-Americana, con sede aquí en los Estados Unidos, la doctora Leslie Simon. Bienvenida, doctora Leslie Simon, a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael. Muchísimas gracias a tu programa Gerencia para Todos por esta cordial invitación. Un honor estar aquí hoy. Bueno, nosotros hemos mantenido una relación muy cordial siempre con la Cámara y estamos conscientes de los logros que ha realizado la Cámara durante todos estos años. Queremos saludarlos a todos. Y bueno, sabemos que recientemente se eligió una nueva junta directiva, la cual presides, y quisiéramos saber, para las personas que nos ven en todo el mundo, ¿cuáles han sido hasta este momento los objetivos que ha alcanzado la Cámara aquí en los Estados Unidos? ¿Y cuáles van a ser los nuevos planes que se van a ejecutar con esta nueva junta directiva? Tú sabes que voy a rescatar, antes de contestarte esa pregunta, te voy a rescatar algo que tú dijiste hace un momento en la introducción. Y cuando queremos emprender, y que esperamos que podamos emprender y los resultados los tengamos de inmediato. Eso sucede exactamente con la Cámara. Muchas veces la gente se acerca a la Cámara creyendo que los resultados de la posible conexión con otra organización o con alguna asociación que pueda ser parte de su cadena de valor va a ser de inmediato. No, más bien es lo contrario. Tienen que acercarse, hacer el trabajo de hormiguita y más bien trazarse planos, o sea, más bien trazarse proyectos a mediano y a largo plazo. Porque las relaciones, eso es como cuando tú estás en la etapa del enamoramiento. Tú no te casas inmediatamente que empiezas a salir con tu pareja. O sea, el enamoramiento viene poco a poco y los planes de matrimonio y de hijos van, es parte de en el futuro. No es de inmediato. Correcto. Pero ahora, contestando tu pregunta, fíjate que como a todo el mundo, los proyectos y los planes que nos trazamos para este 2020, tuvimos que pararnos y decir, ok, ahora, ¿cómo nos vamos a proyectar? ¿Cuáles son los nuevos planes en función de esta situación que todos estamos viviendo? Uno de los objetivos principales, que además IES se mantiene, que es buena parte de nuestro norte, es que ¿cuál es el beneficio o cuál es una de los activos más importantes que tienen las cámaras binacionales? Son las instituciones que están en su país de origen quienes las apoyan. Lamentablemente, para todo el mundo es bien conocido que, bueno, la situación de Venezuela nos ha llevado a que las cámaras binacionales que estén a nivel mundial están en la misma situación que nosotros. No tenemos instituciones que puedan apoyar al intercambio comercial, a las relaciones binacionales. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a salirnos de la cajita, o como dicen por allí, vamos a hacernos la idea que la cajita no existe y vamos a ir hacia el norte. Vamos a tratar de construir relaciones en distintos estados donde hay cámaras binacionales, donde hay cámaras hispanas que puedan también beneficiar a nuestros miembros y a nuestros aliados. Al punto que en febrero sostuvimos una reunión en Washington, en el Departamento de Comercio, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, todo esto previo a un evento que se iba a realizar en mayo, y que era un encuentro comercial
entre los miembros y los afiliados de la Cámara y estas instituciones para que ellas nos entregaran y nos dieran herramientas de cómo seguir haciendo negocios dentro de los Estados Unidos y en otros estados. Lamentablemente con esta situación no se pudo realizar, sin embargo ya se está retomando todas las conversaciones para que en octubre o noviembre lo podamos coordinar, bien sea híbrido, pues a lo mejor es presencial con muy pocas personas y el resto lo puede hacer online, o se haga definitivamente todo online. Pero ese es uno de nuestros nortes principales. No, está muy bien. Buscar otras fuentes de ingreso, buscar otras fuentes de posibles desarrollos de negocios y de proyectos para nuestros afiliados fuera de la frontera del sur de la Florida. No, y también lo que ha pasado con esta crisis es que sí, nos ha obligado a repensar todo y también a crear nuevas formas de comunicación o a utilizar nuevos canales o viejos canales también para comunicarnos de una manera más eficaz. Y claro, eso tiene muchísimas dificultades, ¿no? Por eso es que es interesante que instituciones como la Cámara Venezolano-Americana pueda apoyar, incentivar el emprendimiento, aún en las peores circunstancias, ¿no? Porque yo creo que esa es una de las cosas que puede ser atractiva o útil o más útil a un emprendedor, vamos a suponer venezolano, que está aquí en los Estados Unidos y que siente que tiene una oportunidad, vamos a suponer en el mundo web, que es lo que en este momento tiene más puertas abiertas. ¿Qué ventajas tiene afiliarse a la Cámara Venezolano-Americana? ¿Qué puede aprender, obtener un emprendedor de cualquier tamaño, entiendo? Por favor, contéstanos de eso. De cualquier tamaño. De acercarse y afiliarse a la Cámara, bien sea que esté en cualquier lugar de los Estados Unidos. Inclusive, en cualquier lugar del mundo, porque hoy la ventaja que tenemos a través de esta herramienta es que puedes estar en cualquier lugar del mundo, igual afiliarte a la Cámara, igual recibir los beneficios que es el que una organización aglutine a tantos profesionales de distintas áreas, como tú decías. O sea, nosotros tenemos desde estudiantes a personas individuales hasta pequeños emprendimientos ya un poco más consolidados o empresas grandes o que ya tienen muchos años consolidados. Entonces, ¿cuál es el gran beneficio? Es que tú allí tienes la posibilidad de, si necesitas desde la industria del servicio, o si tú necesitas del área migratoria o del área impositiva, hay extraordinarios profesionales que son miembros de nuestra junta directiva o son afiliados a la Cámara que te pueden ayudar a poder orientar tu negocio en ese sentido. Nosotros tenemos desde arquitectos, abogados, médicos, tenemos emprendimientos con desarrollo social, con impacto social, hay comités de finanzas, hay comités de recursos humanos, hay el comité de impacto social, el comité de relaciones institucionales. Nosotros tenemos extraordinarias firmas que son te pueden apoyar en el proceso migratorio. Yo siempre digo que no quede porque no preguntaste, sobre todo que sabemos, y los que tenemos muchos años aquí, que a las primeras de cambio probablemente tomamos decisiones que no fueron las más acertadas por no tener quien nos orientara, y eso nos impactó de manera negativa en nuestras finanzas o en el emprendimiento que en ese momento estábamos desarrollando. Así que el principal beneficio es quienes la conforman. Lo heterogéneo del equipo, quienes conforman los miembros de la Cámara. No, y nos estás dando una muy buena noticia, que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede afiliarse. Entonces, aquí siempre decimos que para emprender hay que desarrollar brazos y piernas fuertes. Y uno necesita un coach. Entonces, ustedes pueden ser ese coach, pregunto. ¿Nos pueden ayudar? Claro, es que además fíjate una cosa, Rafael, si hay algo que nos está dejando también esta circunstancia, es que la interdependencia cobra una fuerza más grande que nunca, donde tu salud depende de la mía y la mía depende de la tuya. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que romper barreras. Eso quiere decir que yo cada día tengo que lograr construir mayores alianzas. Yo soy una fiel creyente de las alianzas, y el que no cree en las alianzas está condenado al fracaso. Yo no soy sola. Yo lo que vaya a construir, primero lo estoy construyendo, lo estoy desarrollando para
para otros y para mí. Por lo tanto, yo tengo que pensar que mi cadena de valor tiene que crecer y tiene que parecerse a mí. Y eso es lo bonito de la cámara, que la inmensa mayoría de los que estamos allí nos parecemos en principios y en valores. La inmensa mayoría tiene el mismo objetivo, generar riquezas para poder apoyar también a Venezuela, porque eso es una enorme responsabilidad de todos los que hemos salido de Venezuela. Primero, somos embajadores. Muy y bien. Segundo, tenemos que regresarle a Venezuela todo lo que ella nos dio a nosotros. Así que yo de verdad que me siento muy satisfecha con lo que hemos logrado en estos meses, independientemente del COVID. Tenemos gente que se han acercado a la cámara desde distintos países en Latinoamérica. Tenemos jóvenes, recientemente se acercó un joven de 16 años que quería ser locutor y asistió a uno de nuestros webinars y hoy está becado para hacer su primer curso de doblaje de voces. Tenemos un señor que nos sigue desde Inglaterra, que siempre lo doy de ejemplo porque es un inglés que vive en Londres y da clases de español a personas de tercera edad. Y en la oportunidad de, siempre abrimos el espacio de network antes de cualquier webinar. O sea, entre 5 y 10 minutos permitimos que entre los que están allí se conozcan. Cuando le preguntamos que era curioso que un profesor de español se acercara a los webinars de distintos temas y dijo que él con cada uno aprende cosas nuevas, con cada uno aprende herramientas nuevas y eso lo utiliza él para sus clases de español. Excelente. Bueno, queremos agradecer a la Cámara Venezolano-Americana, pues especialmente a su presidenta Leslie Simon por estar con nosotros. Finalmente, las personas que están interesadas en afiliarse o en simplemente tener información, ¿dónde pueden acudir? ¿Cuál es el punto de información? Nos pueden inscribir a info@venezuelanchamber.org. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que tanto en Twitter como en Instagram son Venezuelan Chamber. O se pueden suscribir a nuestro newsletter que a través de la página web, que es www.venezuelanchamber.org. De verdad que muchísimas gracias por el espacio. Los esperamos por allí. Claro. No, si tienen información que quieran compartir con nosotros de sus emprendimientos y de sus desarrollos de negocios, encantados. Si tienen contenido que desean que nosotros coloquemos en nuestros newsletters y que podamos compartir en nuestras redes, también nuestros espacios están abiertos para ellos. Así será. Lo que sí queremos colocar a la orden, por supuesto, del programa, que todas las comisiones, los miembros, los empresarios, estos emprendimientos interesantes están invitados a participar en nuestro programa. Así que los esperamos en la próxima emisión. Ponemos de acuerdo y con mucho gusto pueden utilizar estos espacios. Muchísimas gracias a Leslie Simon, presidente de la Cámara Venezolana Americana. Sigan con nosotros, no se despeguen. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.